Justo en México, ya estamos de regreso con otro nuevo video. Y la verdad es que estoy muy muy contento porque me llegaron dos cajitas. Como vieron en el título, sé que una es la nueva serie de Rápidos y Furiosos, la otra es una caja sorpresa, no sé bien qué traiga por aquí. Pero bueno, vamos a darles una revisión a esta caja y acompáñenme a viajar por el tiempo, a recordar esas bellas películas de Rápidos y Furiosos con esta cajita. Bienvenidos a una aventura más de Custom México. Me complica la existencia. Bueno, familia, vamos a darle, vamos a comenzar. Vamos a abrir esta caja con cuidado para no maltratar nada. Está bien cerrada. Creo que mi cúter ya no funciona bien. Acá. Vamos a abrirla perfectamente. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh, ya vieron que es, amigos, están bien bonitos. De entrada estoy viendo unas piezas muy muy padres. Vamos a empezar por esta. Vamos a sacarlas poco a poco. La serie Car Culture Team Transport. Vean qué bonitas piezas. Esta pieza está bien bonita. Tiene como pegamento por aquí. Pero vean, está bien bonita. Funicar Retro Rig. Estas piezas son muy coleccionables. De hecho, creo que esta es una de las más coleccionables. Estas son ya de la línea retro. Es decir, salió una serie hace muchos años. ¿Recuerdan ese comercial? Don Prudhomme, Snake. Don McEwen's Mongoose. Dragdom's fastest duo goes from the drag strip to your home. It's Mattel's Mongoose Snake Drag Set. Just like the big ones. Get Hot Wheels Mongoose Snake Drag Set. Bueno, esas son las reediciones de esos tiempos. Está muy bonita esta pieza. Está bien, bien padre. Vamos a ponerla por aquí. Wow, vean esta pieza, un Nissan. Qué bonitas están. Vamos a ver la parte de atrás y aquí vienen todas. La de Momo, el Filmout, Cuda y el Nissan Laurel. Qué bonitas piezas, sin duda. Qué chuladas. Qué bonitas piezas. Vean esta, está increíble. Creo que esta es la mejor de todas, me gustó mucho. Son muy coleccionables estas dos. Bueno, esta es muy coleccionable, pero esta pieza está muy bonita. Este Porsche 962 está bien padre. El camión está perfectamente detallado. Piezas muy, muy hermosas. Metal, metal. Una más. Ah, vean. Qué belleza. Chuladas de pieza. Están increíbles. Venían en esta caja. Qué bonitas piezas. Wow. Comenten ustedes si ya tienen esta colección. Está increíble. Muchas, muchas gracias a quien me envió esta colección. Muchas gracias. Está súper padre. Pura chuleta. Bueno, yo sé que todos están esperando que abramos la siguiente caja. Así es que vamos a dejar esto por acá. Y bueno, ahora sí vamos a darle a la serie de Rápidos y Furiosos. Esta serie fue muy esperada, amigos. Está bien bonita. Vamos a ver qué contiene la caja. Vamos a abrirla con cuidado. Vamos a pasarle el cúter. Vamos a darle sin miedo. Aquí está, así. Híjole, qué belleza. Vamos a comenzar a ver qué piezas hay por aquí. Voy a ver cuál sale primero. Lamborghini Gallardo 4 de 5. Vean qué bonito está. Está bien, bien padre. Wow. Estos son los otros cuatro. La tarjeta está increíble, me gustó mucho. Está espectacular. Esperemos que pronto lleguen a Walmart, que pronto lleguen a México para que toda la banda las pueda tener. Está bien bonito. Llantas de goma. Metal, metal. Es decir, que la base es de metal. Obviamente también la parte de arriba es de metal. Está bien, bien padre. Qué bonita pieza. Si mal no recuerdo, este Lamborghini salió en la película número 8 de la saga. Está bien bonito. Lo manejaba Roman. ¿Se acuerdan de esa escena? ¡No, no, no, no! ¡Esto no es bueno! ¡Ah! ¿Qué pasa?
casa, Roman. ¿Y tus cadenas para la nieve? ¿Aún nada más es el Lamborghini? Qué buena película. La verdad es que las películas de Rápidos y Furiosos a mí me gustan mucho. Como recordarán, yo tengo una colección completa de la saga de Rápido y Furioso. Les voy a dejar ese video por si aún no lo ven acá arriba. Y bueno, vamos a continuar. De este vienen dos o tres. Vamos a ver cuántos vienen. Vienen dos. Vean qué bonito está. Llantas de goma, metal. Bueno, vamos a sacar la siguiente pieza. Ford Escort RC1600. Esta pieza, amigos, ya ha salido varias veces. No es algo así como que muy buscado, pero está bien bonito. Este es diferente. Trae los rines en otro color. Es un color más mate. Se ve muy, muy padre. También es metal, obviamente. Algo que me gusta mucho de las tarjetas es que el que viene, el que tienen ustedes afuera, aparece aquí. Y los que faltan están de este lado. Está muy, muy bonito. ¿Y cómo dejar pasar esta escena? Screw it. Sin duda es uno de los coches clásicos más bonitos de la saga. Vamos a ver qué traemos por aquí. ¿Qué más viene? El famoso Skyline GTR. Qué bonito está. Me gustó, ¿eh? Está más padre. Los rines son distintos. Está padre. Está muy bonito el diseño. La tarjeta me gustó mucho. La parte de la personalización de la tarjeta la ha mejorado mucho Hot Wheels. Es de la línea Premium. Está muy, muy padre. Qué bonito está y está idéntico al de la película. No está igualito, amigos, una verdadera chulada, una verdadera belleza. Vamos con el que sigue. Este es el 1, el 1 de 5. Vamos con el que sigue. Vamos a ver qué sale. Estoy dejando el mejor, que creo que es de esta caja, para el último. Un Nissan Skyline GTR. Se ve impresionante, está bien, bien bonito. ¿Ven la diferencia con el anterior? Está bien, bien bonito. Los rines son iguales, aunque estos son negro mate, son brillantes, pero están bien, bien padres. Esta salió en la película de Rápido y Furioso 7. Y no me equivoco, amigos, este lo manejaba Brian O'Connor. No, de verdad, qué buena película, qué buena, buena película y qué buena nave. Vamos a continuar, vamos a seguir sacando... Aquí los estoy poniendo, vamos a irlos acomodando. 1, 3, 4, 5 de 5. Y vamos a seguirle. Quiero dejar el que más me gusta para el último. Es que vamos a sacarlos todos, vean. Este es otro más. Otro Nissan. Otro Ford Escort. Y vean, esta joyita, este es uno de los coches más buscados, hasta está más pesado, un Nissan Silvia. ¿Se acuerdan de esa escena épica que a todos nos dolió? A mí en lo particular me dolió muchísimo que le dieran en la torre a esta nave, es una verdadera belleza. Está padrísimo, ¿a poco no, amigos? La escena es muy buena y el coche está padrísimo, está increíble. Algo que noté es que sí se ahorraron una lana porque le pusieron los mismos rines. El Nissan Silvia trae los mismos rines. El Skyline GTR 34 trae los mismos rines. El GTR 32 también trae los mismos rines.
únicamente les cambiaron el color, pero bueno, son los mismos rines. La verdad es que se ven muy bien, se ven muy, muy padres. Son una verdadera chuletotas. Pues bueno, amigos, esta es la caja completa. Así viene, faltan dos más. Sin duda esta colección va a ser muy buscada por todos. Es una colección muy, muy padre. Vale mucho la pena. Y como pueden ver, trae dos series completas. Bueno, esperemos pronto llegue a Walmart para que todos ustedes la puedan conseguir. Si no, ya la pueden encontrar en Valdera seguramente. O en el Club Oriente también ya la pueden encontrar. Porque estas colecciones ya llegaron a México. Ya están disponibles para todos, todos ustedes. Y pues bueno, algo que les quiero adelantar. Les voy a dejar una foto por aquí. Esta se rumora que va a ser la nueva serie de Rápidos y Furiosos. La segunda de este año. La que viene a completar esta maravillosa colección. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si ustedes quieren donar al canal, si quieren enviar algunas piezas, algunas cajas, algo que quieran apoyar al canal, yo les voy a dejar la dirección en la descripción. También va a estar aquí la dirección en pantalla, en donde pueden enviarnos lo que ustedes gusten. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita de notificaciones y recuerden que yo soy Toño Alba. Esto es Custom México. Nos vemos pronto en otro nuevo video. ¡Bye! Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez. Y creo que por eso éramos hermanos. Porque tú también.